Felicidades, presidente. Necesitamos una reunión para mañana mismo, si es posible. Tenemos un proyecto de un metro submarino que llegaría a Nueva York. ¿Un metro submarino? ¿Y para qué? ¿Te subieron vidrio? ¿Y de dónde salió esto? Está de más decirle que cuenta usted con un colaborador desinteresado. Una persona que está dispuesta a sacrificarse por este país. En el cuerpo de bomberos. Con todo respeto, señor presidente, ¿y por qué mejor no me nombra en la lotería? ¿Y por qué tiene que ser la lotería? Porque me queda más cerca para ir a trabajar, señor presidente. No te preocupes, yo tengo una casita ahí al lado de los bomberos, te va a quedar cerca. Tú lo que quieres es llevarte el botín, ladronazo. Confiaré en ustedes para hacer una buena obra de gobierno. Y está de más pedirles honestidad en cada uno de sus cargos. Vayan guardando la pata de cabra. Señor presidente, yo le aseguro que la economía crecerá, pero siempre y cuando usted se deje llevar de mi asesoramiento. Este nuevo gobierno va a cambiar las cosas en mi país. Yo no puedo creer que haya tanta gente boba en este mundo. Por eso es que a mí no me gusta venir a estos negocios de dominicanos. Oye, ¿cómo usted puede ser tan zángano? Ese es otro gobierno de derecha del montón. En Santo Domingo lo que hace falta es una revolución. Mire, yo les apuesto a ustedes cualquier cosa, que de aquí a 2 o 3 años la cosa va a estar igual o peor. Lo único que arregla la República Dominicana es la revolución. Está bien, Che Guevara. Se palomo. Hola, mi amor. Mi amor, perdóname que no te llamé, pero se me descargó el celular. ¿Sí? Sí. ¿Qué hay? Él es mi primo y aquel es mi compadre. Simón. Bolívar. Decente el tipo. Muy decente. Les felicito por el crecimiento económico. Es que esta isla es muy pequeña. Nosotros como que nacimos en el país equivocado. Hola, mi amor. Buenas. El señor Benalmás, Henry Vargas. Placer. Es el más tatán de los bancos, el rey de las mujeres, eso es capitalismo. ¿Y qué es lo que tú quieres, compadre? Que dejemos esta vaina de comunismo, nos pongamos a trabajar, yo estoy harto de comer arroz con huevo. ¿Tú lo dijiste? ¿Somos comunistas? ¿Quién nos va a contratar? Tu prima, Maripini. Esa tiene mucho marido. ¿Qué pasó?
Amigo, amigos. No. Tú sabes que ella no quiere saber de nosotros precisamente porque somos comunistas. Y pero recuérdate que ella nos debe mucho favor y a nosotros cuando vino de campo tú a Realenga. Llámalo. Queda un minuto. Claro. Es un minuto nada más. Aló, prima. Prima, somos nosotros. Aló. Ya, ¿dónde cerró? Usted no puso una mala agradecida. ¿Dónde estará la foto, cuando ella vino de campo? ¿Y para qué tú quieres la foto? La voy a llevar todos los medios para que vean cuando ella estaba sin cirugía. La verdad es que lo que ustedes han hecho conmigo no tiene precio. Eso es recíproco, porque tampoco al gobierno le conviene destapar esa caja de Pandora. El presidente tiene todo el interés. Y tú, cuando salgas de este lío, trata de invertir menos en esa mega diva. Es que eso es vida. ¿Qué hay, prima? Primo, discúlpenme, pero yo ahora no lo puedo atender. Estoy esperando visita. Ay, primo, tú vas a tener que ayudarnos, porque mire, háblese con uno de los funcionarios amigos suyos ahí para que nos dé un trabajito, porque estamos desbaratados. Nos está llevando el diablo. ¿En el gobierno? ¿Ustedes son comunistas? Ay, no, prima. Ya el hambre nos quitó esa ideología de la cabeza. Los calderos de mi casa están para Navarrete en huelga. Si no aparece nada, ya iban para Licea y medio. Está bien. Yo voy a hablar con un amigo mío que es funcionario. Pero cuidado si me hacen quedar mal. No, prima. Te hemos salvado la vida. Gracias. Váyase ya, por favor, que mi amigo tiene que estar llegando. Ni modo. La máquina de hacer los cuartos. Prima, mire, ya nosotros no vamos a querer trabajar en el gobierno, ¿no? Yo por lo menos quiero ser gerente del banco al lado de ese hombre que traigo. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Ay, mi madre. ¿Hasta el celular tiene? No la truje. Que esa la coge a tu cajero. Detengan ese proyecto. Este banco no puede invertir en partido de izquierda. Es un caso perdido en el país. Eso es lo que se creen ustedes, los capitalistas. Pero, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pero no puede ser que yo traje a trabajar a este banco, a dos malditos comunistas. Ay, no, ¿cómo te va a pensar eso? O sea, a nosotros nos encanta la comida americana, incluso la de Nueva York. El presidente del banco aquí soy yo. Y ya dije que ese proyecto no va. No guayamos. Perdón, no lo conocemos. Él es mi primo y aquel es mi compadre. Simón. Bolívar. Yo espero que no se hayan jondeado mi comida. Par de lambones. Es un chiste. Es un chiste. Tráigame una paila. Me encantan los chistes del presidente. Todos los chistes de los presidentes son buenos. Y entonces, ¿resolvieron con la fusión de los dos bancos? Su Fernando puede darle mayores y mejores explicaciones acerca de ese asunto. Fernando. ¿Y tú, Fernando, qué te pasa? Que te veo como amemado ahí. Como cuando los hombres le están pegando cuernos. Escúcheme, señor presidente. Estaba pensando realmente en la fusión. Aquí tengo los documentos. Hola, mi amor. Hola. ¿Te pasa algo? No, no pasa nada. Todo está bien. Oh. ¿Y qué compraste vehículo nuevo?
¿Acaso no acordamos que ibas a durar un año más con ese vehículo? No te preocupes. No usé dinero de la cuenta. Lo sé. ¿Su esposa o su amante? Mi amante. Está muy buena. Cuando tengamos la información, le llamamos. De acuerdo. Te paso a buscar cuando salga de la oficina. Compré todas las taquillas del cine para quedarnos solo en la sala mirando la película sin que nadie nos moleste. No te preocupes. Te amo, mi amor. Le tengo la información. Dígame. Le están dando en la madre. Las blancas sudados, continúa el tiempo pasando y sus deseos solo van aumentando. Yo no entiendo lo que me está pasando, que ya de mí no se está enamorando, que ya no quiere estar conmigo. Tengo visitada. Ok. Ya se me arregló el día. Oye, hasta el dolor de cabeza que tenía se me quitó. ¿De verdad? Nunca imaginé que me hicieras eso. ¿Qué pasa? Te voy a dejar en la calle. Y tú sabes que yo tengo el poder para hacerlo. Así que despídete de ese banco. Que la fusión no va. El país está por encima de las faldas. Si el banco da a conocer sus problemas económicos, afectará gravemente la economía del país. ¡Al carajo con la economía! Tú pagarás por tu traición y al país que se lo lleve el diablo. Pero yo no creo que tú seas capaz de semejante suicidio por ese avionazo. Bájale algo, que esa es mi prima. ¿Y quiere que le baje más? Me voy, pero prepárate. Si lo haces, le contaré al presidente los planes que tú tienes con la tierra del Este y de Bahía de las Águilas y muchas otras cosas más que yo sé que tú haces a espaldas del presidente. Yo soy la confianza del presidente. Y recuérdate que yo soy su asesor económico. ¡Hay que denunciar a este imperialista! ¡Cállense, que ustedes son dos malpiolos! Y prepárense, que también va preso. Son cómplices. Yo no creo que esto fue una buena decisión. Nos van a comer los tiburones. Compadre, no hay de otra. Si nos quedamos aquí, nos van a meter en un lío. Y yo no quiero pasar mi vida entera en la cárcel. Recuérdate que los tiburones y los boricuas están hartos de los dominicanos. Ok, vamos a hacer una vaina. Tú te quedas aquí y yo te mando tus $50 a la cárcel de Najayo. Yo no le tengo miedo a los tiburones, ¿sí? ¿Y a qué que tú le tienes miedo? A la boca de ellos. Hermano, yo prefiero enfrentarme a la boca de los tiburones del mar que enfrentarme a la boca de los tiburones de este gobierno. Ok, dime el número de vuelo. Puerta de embarque, ¿a qué hora sale la gente? ¡Cállate! Yo no puedo pensar eso de Bernard Max. Porque nosotros lo hemos protegido. Fue todo planificado con la oposición. Y su único interés es desestabilizar el país. Fue fríamente calculado. Eso es casi un golpe de Estado. Y nosotros como gobierno tenemos que ser agresivos. Porque usted sabe qué. Ahorita dicen que el gobierno es el encargado de ese desastre. Y a Bernard Max hay que meterlo preso. No podemos meterlo preso. Esa es la única forma de hacer justicia. Porque los ahorrantes perdieron su dinero por culpa de ese delincuente. Ahorrante no puede perder su dinero. A los ahorrantes hay que apoyarlos. Pero nosotros como gobierno no podemos asumir esa situación. Porque, ¿cómo tapamos ese agujero? ¿Pero qué pasa, Fernando? Tú di que no tenías resuelto la situación con la fusión de los dos bancos. ¿Y los muchachos? ¿Se fueron con la oposición? Se fueron a la universidad temprano.
pasa? Te estoy viendo en estos días como un poco preocupado. ¿Pero y qué presidente no puede estar preocupado con tanto problema arriba? Es verdad. Hoy tengo que tomar la decisión más difícil de un presidente. ¿Qué? ¿Vas a prohibir la bebida? No, te estás volviendo loca. ¿Yo hago eso y me da un golpe de estado? Hoy tengo que darle a conocer a los ahorrantes del Banco Horizontal la pérdida de su dinero. Quiero ser breve. En esta ocasión no andaré con mucho rodeo. El Banco Horizontal ha quebrado. Pero también quiero que sepan que este gobierno asumirá la deuda de los ahorrantes. A los ahorrantes no le van a hacer coca. Señor presidente, disculpe que lo cuestione, pero yo creo que usted ha cometido una locura. Bueno, señor presidente, yo pienso que usted se acaba de dar un autogolpe. ¿Y qué ustedes quieren? ¿Que los ahorrantes pierdan su dinero? Reporta a mí. El pueblo ya está aquí en el palacio. Hay que buscar una salida. Bueno, si entraron al palacio por la Moisés García, que salgan por la México. Es la única salida que yo puedo hacer. Yo sabía que todo iba a terminar así. Perderemos el poder. اخ دليلة حياتي ما شفت رجال دمه قوي نحن في سيدلتي شو تفكري تعملي لا ما بعرف بلليل يعملوا ايش ما بدنا انا بدي اتعرف على رجل دمه قوي جلا بعرف بديلو للي إنو جيستريلي جسيرة مرجالي كتير وين؟ إيه الباحر الكاريبي؟ والشامس بيقولوا إنو الشامس والبحر حلوين كتير مثل كل الرجال هايشا حبيبتي إلي تديه إلي خاي إلي سبوع حبيبي هذا اللي بدي بيت في هاواي وهذا نوتيكسيلا سويا توكا في نهيجي لسبوة هذا استراي لا إيلا إلي ديجي هذا اللي في وليس لا جزيرة جزيرة حبيبتي إلي ديالي نهيجي لسبوة إكسا جفتك ديني بيت في هاواي أو تيارة في التخدو هذه المرة بعدي جزيرة بعدي جزيرة؟ نعم حمد داول لي على خريطة مرمروف يلا Bueno, ya está bueno. El poder no se ejerce con el corazón. Hay dos árabes que quieren comprar la isla. Afuan Seyed fi Mojábara min Santo Domingo. Shukra, yala yala ra. Aló. Lo que pasa es que cuando los árabes sean los dueños del 50% de la isla, nunca podrán ser presidente de la república. Ellos necesitan un gobierno que responda a sus intereses y que al mismo tiempo
represente la soberanía dominicana. ¿Pero cómo convenceremos al hombre para que se reelija? Esa no es la única tarea difícil. Hay que convencerlo de que haga negocio con los árabes. Tú encárgate de la venta. Que yo me encargaré de hacerle ver al presidente que su candidatura es un clavo pasado. Salud. Oh, aquí no hay petróleo. Aquí lo que producimos es pelotero y tambora de muy mala calidad. El oro se lo llevó Colón y se lo cambió a los indios por espejito. Señor presidente, yo pienso que es una buena medida para sacar al país de la crisis. Además, el pueblo está desesperado. Bueno, repartiré fundita, muñeca y bicicleta. Discúlpeme, señor presidente, pero ese método ya no funciona. ¿Qué te dijo? Al presidente no le gustó la idea. Me tomará tiempo. No tenemos mucho tiempo. Los árabes no van a esperar por nosotros. Y hay que buscar la forma de que el presidente haga el negocio. ¿Pero cómo? Papá, no he podido pintar ahí afuera. ¿Qué pasó? Cada vez que salgo pasa un policía. Yo no sé qué hacemos nosotros aquí en Puerto Rico. Y sin papel. Pero no tenemos que quedar aquí porque si nos vamos para allá, nos meten preso. Sí, lo que dice ahí de los árabes. Yo lo leí esta mañana. Yo lo dije hace 2 años y ustedes estaban sentados ahí mismo. Que este gobierno de Santo Domingo era más de lo mismo. En América Latina hay que hacer la revolución país por país, como quería el Che. Mira lo que dice aquí. Árabes pagan la deuda externa de Santo Domingo. Esto nada más que ocurre en un país de cavernícolas. Mire, buen fresco, ¿qué es lo que a usted le pasa? ¿De qué tú estás hablando, loco? Si tú amas tanto a la República Dominicana, ¿por qué tú no haces lo que hizo el Che Guevara? Que siendo argentino, peleó por la bandera de Cuba. ¡Anda, mete mano! Nosotros sí somos guapos, que llegamos a este país en una yola, atravesando el Canal de la Mona. Nosotros somos unos héroes. No hable tanto y actúa baboso. ¡Nos vemos! ¿Aló? Dime, Ernesto. Sí, sí, lo acabamos de leer. Yo creo que ha llegado el momento de que nosotros los puertorriqueños saquemos la cara por nuestros hermanos dominicanos y no permitirle que entreguen su media isla a esos árabes. Tenemos que luchar por la libertad de la República Dominicana. ¿Nosotros podemos coger para Santo Domingo? Pero ustedes no son tan guapos, que vinieron en yola y cruzaron el Canal de la Mona. Pues vámonos nosotros en yola para Santo Domingo, como los machos. ¿En yola? Si ustedes no me acompañan, yo voy a llamar a Inmigración para que se los lleven a todos arrestados. ¡Cobarde! No, Ernesto, Ernesto. Oye, que tenemos que ir para allá, para Santo Domingo, a pelear, para tumbar el gobierno. Y que si no lo hacemos, nos va a tirar la milla. Sí, dile que sí, dile que sí, llámalo, dile que sí. ¿Pero y qué es esto? Tranquilícese, presidente. ¿Qué? Esta es la nota de prensa que publicó la oficina de su asesor económico. ¿Eres tú o soy yo el presidente? Gracias a Dios y a su hermosa madre es usted el presidente. Deja el lambonismo, deja el lambonismo, que tú sabes que yo detesto los lambones. ¿Quién mandó publicar esto? ¿De estos árabes, estos talibanes, estos tirabombas? En realidad fue un error de mi secretaria. Pero yo le dije que no mandara la información. Pero ahora mismo la voy a cancelar. Y ahora vamos a trabajar en la firma encuestadora. Porque hay que darle resultados triunfalistas. Bueno, creo que
es muy prematuro. Prima, necesito un gran favor suyo. Esta noche vamos para Santo Domingo. Dame la línea aérea para irte a buscar. En la misma que salimos de allá. Doble A. ¿Tú te vas a arriesgar de nuevo? Sí, pero no me puedo quedar con los brazos cruzados esperando que gane el Miuca. Necesito que hables con el jefe de la Marina. ¿Su amigo? No. A mí no me gusta ese hombre. Sí, para que deje entrar la Yola. ¡Fidel! 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 Nos llegó el momento de convertirnos en héroes de la nueva revolución. Nos vamos hoy mismo a luchar por la libertad de la República Dominicana. Ay, Ernesto, mano, mira, yo no sé si yo tenga fuerza para estar luchando por la libertad. Estoy pasando por una depresión, mano. ¿Qué pasó? Mi mujer se fue de la casa. Ay, ¿tú te vas a deprimir si esa mujer te ha pegado cuernos hasta dentro del pelo? Tú sabes muy bien que mi mujer nunca, nunca me ha engañado con un hombre. No, nunca, no. Con uno no, con miles. Si esa mujer se postula para alcaldesa de San Juan, con los votos de los amantes nada más sale, ni Santini le gana. Mabadi Nemak, Hata Distrili, Il Jazeera. Hameli Maru Habibti, Makuni Albikawi. Atini Wei. Wei Stilika Esh Mabadik. Está bien, explícame el plan. Bueno, saldremos de Mayagüez. ¿Y por qué de Mayagüez? Porque ahí es que está la Yola. ¡Ah! ¡Para Santo Domingo en Yola! Señor, por favor, usted me tiene que ayudar. No deje que me agarren, por favor. ¿Qué le pasa a usted, señor? ¿De dónde es usted? Yo soy boricua. ¿Para qué? Yo acabo de llegar en Yola. ¿En Yola? Sí. ¿Acaso le negaron la visa? Sí. El sueño dominicano. ¿Usted no tiene amigo en el país? Sí, yo... ¿Por qué no lo llama? ¿Pero para qué? Oye, ¿para yo cobrar mi recompensa? No, yo no tengo manera de comunicarme con ellos. Yo no puedo aceptar lo que tengo aquí en mi casa. Yo voy a llamar a la policía. ¡Ey, coño! ¡Un ladrón delincuente! Señora, señora, no se me asuste. Mire, mi hermano, si usted pretende que yo me convierta en un héroe de esa forma, nah, mejor yo me quedo en el anonimato. Fidel, el heroísmo solo se consigue arriesgando la vida. Y si fuera así, Barrio Obrero se llamaría Barrio de Héroes. ¿Está bien? Pero lo que pasa es que en este plan hay dos dominicanos, Simón y Bolívar. Y ninguno de los dos puede entrar por la vía legal a la República Dominicana, ¿entiendes? Está bien, yo voy. Pero yo me voy en avión. Me voy en avión y me junto con ustedes allá. No, señor. Usted se va con nosotros. Ay, mío. Tenía tantas ganas de verte. Al grano, Maripili. ¡Esto es un suicidio! Tranquilo, hermano. Yo viajo de Santo Domingo a Puerto Rico y de allá para acá. Eso es como ir de mi casa a la bodega. ¿Nunca pasa nada malo? Bueno, algún viajero pierde la vida. ¿Por qué pierden la vida? Bueno, cuando los tiburones se acercan y quieren voltear la Yola, hay que darle de comer. ¿Y eso pasa siempre? ¡Y el Neto! ¿Por qué diablos tú me metiste a mí en este lío? ¡Yo no quiero morir ahogado! No, tú no vas a morir ahogado. Los tiburones te comen antes de que tú te ahogues. Que tirar al agua. Él no puede vomitar porque no vienen los tiburones y se joden ustedes.
Pues tira ese perro. Malagradecido. Él viene a dar la vida por un país que no es el de él y tú quieres eliminarlo. Yo le dije a ustedes que se montaran en una mierda de yola. Ustedes tienen pasaporte azul. Los boricuas tienen pasaporte azul. Él lo hizo por solidaridad con ustedes dos. ¿Y por qué no vinieron solos? No era necesario nuestra presencia. ¿Pero dónde está la valentía de ustedes y el amor a la patria? ¡Pero vas a seguir con la mierda de la patria! Desde que yo me monté en esta yola, yo me hice hijo adoptivo de la República Dominicana. ¡Ya! ¡Dejen la discusión! Hay que sacrificar a alguien. Hay que darle de comer a los tiburones. ¿O usted quiere cortar la yola? ¡Que sacrifiquen al más patriota! ¡A mí! ¡Seré yo dominicano! ¡Ahora! Tendrán éxito en su propósito. Llegaron y no fue necesario sacrificar a nadie. ¡Seremos parte de la historia! ¡Somos héroes! ¡Están vivos por un fin! Hola, Martín. Maripili. Fidel. Ernesto. 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 Nosotros atacamos lugar donde esconden las armas. El polvorín. El polvorín. Luego cogemos esas armas y se las repartimos a toda la gente que está en contra del gobierno. Y entonces juntos, todos, asaltamos el Palacio Presidencial. Ok. 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 El plan está perfecto. Pero esa pata limpia que vamos a atacar el polvorín. No, pues seguro que no. ¿Dónde están las armas? Pues. ¿Qué? Llegaron mis amigos. Oh, qué bueno. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué gusto me da verlos! Aunque nunca tuvieron el valor de asumir las armas, siempre he tenido un lindo recuerdo de ustedes. Siempre fueron comunistas de la boca para afuera. A ti nadie te dijo que hablara de nuestro pasado. Si no fuera porque son íntimos de la Maripili, hace rato que lo hubiese fusilado. Agradezcan a los encantos de esta hermosa mujer. Yo creo que debemos dejar las historias de amor porque nosotros vinimos aquí con un propósito. Tienen que dejar de ver el Chapulín Colorado, ¿eh? Recuerde usted que Fidel Castro... ¡Fidel! Es cosa del pasado. Ya lo de Moncada y Sierra Maestra, eso no existe. ¡Ja! ¿Y este era el guerrero del cual ustedes hablaban? Déjalo que termine su discurso. Yo no quiero dejar terminar nada. Ya yo escuché bastante. Este es de lo que se pasan hablando toda la vida y no hacen nada. Eso es buchipluma nomás. Compañeros, vámonos. ¿Sí o no? Me dañó la limusina. ¿Pero qué pasó? Vamos, aparte. Señores, pero el polvorín está a pocos minutos. Vamos para allá. Vamos, Pietro. We'll be right back.
matar o morir. Compañero, ¿usted por qué se detiene? Es que yo padezco de asma. Yo creo que debemos dejar esta misión para otro momento. Yo tengo que ver un médico inmediatamente. ¿Estás mal? Claro que está mal. No es lo mismo llamar a George Bush que verlo llegar. Óyeme bien lo que te voy a decir. El presidente tiene que estar de acuerdo con ese negocio antes de que ese proyecto vaya al Congreso. Es que el proyecto no va al Congreso. Eso será por decreto. ¿Pero qué? ¿Tú te estás volviendo loco? ¿Tú quieres que aquí se arme una revolución? ¿Ya te sanaste? Saben, yo creo que ese guerrillero tenía razón. Esto es una lucha perdida. Tenemos que regresar a Puerto Rico. Pero no en el mismo vehículo. ¡Cobardes! Ustedes son una pilla de cobardes. Todavía no empezó la lucha y ya están rindiéndose como una gallina. Ten cuidado, que eso está chobao. Si ustedes quieren volver derrotados, vuelvan. Yo seguiré luchando hasta morir. ¿Es posible que ustedes actúen con tanta cobardía ante el llamado circunstancial de la patria? Bueno, Ernesto... ¡Cállate la boca, cobarde! Juan Pablo Duarte estaría avergonzado de ustedes si estuviera vivo. Ernesto... Y tú también cállate, cobarde, flojo. Por razón te pegan tantos cuernos. Y pensar que Máximo Gómez nació en esta tierra de cobardes. El 26 de julio de 1953, el asalto al cuartel de Moncada fue frustrado. Pero ellos nunca desmayaron en su lucha. Empezaron los fusiles a quemar. Pero ellos siguieron luchando hasta que la revolución salió triunfante y gloriosa. Camarada, seguiremos luchando. Asaltaremos el Palacio Presidencial y luego negociaremos. Nosotros. En esta ocasión yo me quedo y los dirijo desde aquí. ¡Cobarde! Si yo fuera cobarde, yo no me hubiera montado en esa yola. Yo soy tan héroe como esos dominicanos de Barrio Obrero. ¡Oye, no quieren quitarme mérito! Yo... definitivamente, tiro la toalla. Yo también. A mí me da alergia la pólvora. Lo siento, Ernesto, pero yo tengo que regresar a Puerto Rico. ¿Te vas? Sí. Ok. El amor me llama. ¿Cuándo te vas? Quiero irme hoy mismo. Gran mierda se va. Yo quería invitarte mañana a la piscina. Oh, bueno, pues yo puedo cambiar el pasaje para otro día y vamos mañana a la piscina. Perfecto. Ok. Ya los árabes llegaron al país. ¿Y qué tú piensas hacer? Realmente no lo sé.
manera, pensando bien y rápido lo que vas a hacer. Yo te dije que no me interesa ese negocio. Mi español es de Gurabo, no de chino occidental. Sí, pero es que el negocio ha tomado un giro diferente. Ellos quieren hacer una especie de arrendamiento en gran parte del territorio nacional. ¿Con qué fines? Crearían escuelas, crearían hoteles y harían grandes proyectos. Eso generaría muchos empleos y además habría un gran flujo de turistas y nos ayudaría a salir de la crisis. Dalila, Ameli Naruf, Batman Saker, Nakit El Yazira. Anaman Badi Nenmar, Hadaman Suf, Ilad. Ameli Maruf, Makuni Hek. Haisha, Ruki Maya, la Berg Disbeja. Pero esto me gusta. Sí, esto es un clavo pasado. Esto es un pan comido. Déjamelo aquí. Déjamelo aquí, que yo lo firmo en 5 minutos. No, todavía no, señor presidente. Entréguemelo, porque todavía hay que hacer algunas correcciones. Gracias, señor presidente. Debemos acostumbrarnos a hablar en español. Dalila, Izzy, Ali de compra la isla. ¿Te acostarás con él nuevamente? Oh, tendré que hacerlo hasta que encuentre un nuevo amor. No puedo estar con un hombre que no me satisfaga. Yo tampoco puedo estar con Jamil. Pero eso sí, querida. Cuando tengamos la isla Dalila, todos los hombres van a estar a nuestros pies. ¿Cómo que isla Dalila? Mi marido está poniendo el 50% también. ¿Por qué tiene que llevar tu nombre? Ah, porque el adelanto de comprar la isla fue mío. Ernesto, tienes razón. ¿Qué te pasa? Voy a privatizar todas las playas de la isla. ¡Ay! ¡Estamos en el paraíso! Yo siempre soñé con vivir en el Caribe. Disculpe, ¿sí? ¿Son turistas? Sí, es la primera vez que estamos en este patio. ¿Ya probaron la comida criolla? No. ¿No? O sea, que no han ido al Vizcaya. ¿Y qué tiene de especial ese lugar? Bueno, es muy frecuentado por hombres bellos y ricos. ¿Y dónde está ese lugar? Mi esposo y yo vamos a almorzar allá mañana. ¿Y ahí conoceremos hombres interesantes? Claro que sí. Es muy frecuentado por Toño Rosario, Félix Cumbé. Yo quiero conocer buenos hombres. Digo, buenos hombres de negocios para hacer futuros proyectos. Pedro Alviso Campo, perdóname. No podemos desmayar en nuestra lucha. Tenemos que salvar nuestra patria. ¿Qué fue lo que le diste a fumar a Maripili? ¡Degenerado! Ok. Presidente, estas son las pensiones para los envejecientes. Aprobados. Este es el proyecto de desayuno escolar de las escuelas.
Aprobado. Presidente, estos son los apartamentos de los medallistas. Aprobado. Gracias. Señor presidente, ya corregí el contrato. Solo falta su firma. Se me acabó la tinta. Pero si gusta, puede usar el mío. Es el mismo que utilizamos para el contrato de los bonos soberanos. Déjame entrar al baño, que estoy directo. Tanto que se lo dije a la mujer mía. Ese chicharrón está pasado de grasa. ¿Para dónde viene? Tú eres mi asesor económico, mi doctor de la próstata. Pues déjame mandar un fa. Aprobado. Cagado. El palacio está en crisis. No había papel en el baño. Entonces el presidente se limpió con el contrato. Lo va a firmar. Eso depende de la personalidad con la que amanezca el presidente Sevilla. Un día es un intelectual, otro día es un caudillo y otro día es un campechano. Hay que presionarlo. Sí, pero recuerde que es un parito difícil. Dejémonos de mohigán, el presidente no firmará. Se limpiará con el contrato ese una y mil veces. Debemos pensar en la reelección. Pero por favor, tú sabes que el presidente no ganaría ni la presidencia de una junta de vecinos. Si lo queremos mantener en el poder, lo que tenemos que hacer es vender la isla. Le tengo muy buenas noticias. Su candidatura está creciendo como la espuma. El pueblo tiene nuevas esperanzas. ¿Qué no puede ser posible? Hace unos días, yo estaba detrás del último. El Bacho me llevaba 50 puntos. No le haga caso a esas encuestas que publican esas firmas encuestadoras. Son pagadas por la oposición. Presidente, el pueblo está protestando en las calles. ¿A quién le quedó? Yo que siempre soñé en hacer el mejor gobierno para este país. No te sientas mal. Devolviste el dinero de los ahorrantes. Y si tendría que hacerlo de nuevo, lo haría, aunque me cueste el carguito de presidente. ¿Cuáles son mis posibilidades de ganar? Me voy a reelegir. Él es mi esposo, el señor Miguel de Cervantes y Saavedra. El señor Gabriel García Márquez. Oh. Y el señor Pablo Neruda. Simón Bolívar. ¿El libertador de América? ¡Es una broma! Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ser millonarios.
¿por qué no hablamos del dinero, los millones que tenemos? ¿Y a qué usted se dedica? Bueno, tengo 100 cabañas repartidas por toda la ciudad. Realmente son 10, pero están bien ubicadas. Señor Neruda, ¿por qué no nos cuenta sobre sus negocios? Tengo una fábrica de condones. ¿Ya está listo el acuerdo? Llevaré el borrador del contrato. Me estoy mareando. Esto es hora de Macae. Macar, compadre. Macae, Macae. ¿Listo para cenar? Sí, yo qué. Pide caviar. Hombre, no, que va a estar relajado con su estómago. Estas son horas de finura. Estas son horas de comer bien. Gente decente. Oye. Compadre, tráigame un plato de concón. Mucho concón. No un chiste de concón, no. Mucho concón. Con mucha salsa por arriba. Mucha grasa, mucha grasa. El arroz y el concón. Entonces, el pollo, tú no lo traes, me lo traes en otro plato aparte. Tú oye. Disculpe, señor. No sé lo que es eso. Arroz y habichuela. ¿Qué es concón abajo? Concón. No, señor. No hace respeto al cliente. Iré a la cocina a indagar. No me traje nada, sino bueno, ¿eh? ¡Contrólate a estos dos locos! ¿Y qué es, Gongong? No. Con. Vamos, read after me. Con. Gon. Con. Gon. Con. Gongong. Saca bien. ¿Y qué es, Gongong? Debe ser un plato muy vulgar. Compadre, le faltó el respeto con Gong. Creo que me cayó en la nariz una gotita en la que bote cayó de la basura cuando lo aprietan. Pasaje caro, tapón y calor. ¿Qué momento vamos en burro? ¡Fuego, compadre! ¡Se me montó un dragón al lado! Pues déjame. Ay, déjalo. Ay, sí. Espérate, mi hermanillo, espérate. ¡Vamos allá! ¡Déjalo! ¡Púntate el itargirio abajo esos brazos, desgraciado! Nunca se había jodido tanto en tan poco tiempo. ¿Y ahora qué falta por ceder? Estos dos son la vergüenza de Juan Pablo Duarte. Lo importante es que secuestren a las mujeres. ¿Pero por qué no han llegado? Son unos payasos. Yo no confío en ellos. Se pilló con un mojón o se lo comió. ¡Rufel! ¡Abusador! ¡Pero va a seguir montando gente! ¡Dale! Hay que hacerle 2 o 3 metros, para que se joda. ¡Coño, barbarazo! ¡Tú me vas a matar! ¡Mata para que tú veas! ¡Tendría que ser un jodido negro! Discúlpame, Ricky Martin. ¡Oh, pero y este negro! ¡Queremos sol, playa y arena! Sí, ¡queremos disfrutar del Caribe! Oye, no estamos olvidando del plan. ¿Qué plan? Tú sabes que nosotros tenemos que secuestrar a esta loca vieja. Olvídate de eso y vamos a gozar. Que esta puede ser la gallina de los huevos de oro de nosotros. No, señor. Nosotros tenemos un compromiso con la patria. ¿Y qué tú quieres? ¿Patria o muerte? ¿O millonario?
Vamos arriba. ¿Y las prisioneras? La metimos a la reja y le pusimos los barrotes. ¡Habibi! ¡Habibi! ¡Rohinta Wakzak Biduni! Inta kamen Jamel. Nekna takwenin intir. Hela illa sha muhin iktir la illa. Haisha. Yala. Banin ruin gajer tiefna. A ver si entiendo bien. Quiere decir que ustedes han traicionado a la patria que los vio nacer por esos dos flejes. ¡Respeta a mi mujer! Mire, ya no hay necesidad de que corra la sangre. Ellas declinaron la actitud de comprar la isla. ¿En serio? Sí, cambiaron todos sus melindres por moi. Y por este tolete. Eso quiere decir que se van a divorciar de su marido, se casan con nosotros, heredamos la fortuna cuando haya la repartición de los bienes. Y pronto seremos millonetas. ¿Quiere decir que ustedes han salvado a su patria gracias a su belleza física? No me gusta la idea de tener como presidente a este señor. Es vital para nosotros. Si no, no podemos hacer el negocio. Nosotros estamos pagando el doble de lo que cuesta esta parcela y ustedes insisten en mantenerlo a este señor como presidente. Si no es así, no hay negocio. Nosotros respetamos su decisión. No nos interesa ya. ¿Me permite unos segundos para hablar con nosotros? Sí, claro. Fakar enojado y táctico y menomen. Lali, me igual la táctica. Nagnamat la simingla, jazira khatan kum mafsatin. Hedil bled, mad lesimlu, wethid wahid, jiring mitil gada. Habibi, tarif, inu mad babti. Ah, ana mutasifa. Ana mutasifa. ¿Pasa algo? Ah, no pasa nada. No es caso, estoy aquí pensando en tontería. No me mientas. ¿Te pasa algo? Ay. Es que no logro olvidar a mi ex mujer. ¿Se puede saber qué pasó? Me
me fue infiel. ¿Cómo tú puedes amar a una persona que te engañó? Ama a quien te ame. Empaté con la Maripili. Muchacho, pero ¿tú no te das cuenta de que esa mujer ha visto más salchichones que el baño de los hombres del Yankee Stadium? Necesito un comunista que me raque la espalda. Yo te la voy a rascar. Ey, ¡mira! Ey. Si el que le pone la mano a un millonario en este país, le tocan 30 años de cárcel. Que me pongan 30 años, que me pudren la cárcel, pero odio a los capitalistas como tú. Gambir nafa, ay come actormena. Hene, ma anon petrol. La, ma zetune ma happy, wagerji. Hedel bled, neles en blur, hitihir ictir, hadel sir bled asim. Heda blen azim, zika fa helwi, nek navak nek naesh hon. Baldi trigi filsuk, inti tibi filsuk. Ben inkom mabsutin. Bishub, shunamil fijan ataka. Mistir el Yasira, Bandegishu, Shunamel Ficum. Bagdak Ichu, Shunamel Fil Yasira. Ok, Sayedna, Fatela Ish. Señor, esas negociaciones no le convienen al país. Estos señores tienen malos planes con la República Dominicana. Esto ya no depende de nosotros. Nosotros simplemente somos comisarios de esa transacción. El presidente tomó una decisión y mañana firmará. Un momento, Ernesto. Espérate. Ernesto, mi amor, soy yo. Estoy aquí en Santo Domingo. Te vine a buscar porque tenemos que celebrar. Tú no lo vas a creer. Ernesto, me saqué la lotería. Mi amor, tú sabes que a mí no me gusta que me den sorpresas así. Está hablando con su mujer y yo creía que era pájaro, ¿eh? Eso no quita. Somos millonarios, mi amor. ¡Millonarios! Total, ya esta revolución no sirve aquí con estos revolucionarios de pacotilla. Olvídate de eso. ¡Que viva el capitalismo! Te amo, mi amor. Sí. Ah, mami, ven, que te quiero presentar al Che Guevara de Puerto Rico. Mucho gusto. Ustedes son unos hipócritas los dos. Hace unas cuantas horas estas dos mujeres eran el enemigo número uno del país y ahora están aquí como si nada. Indecente. Eso fue lo que te enseñó a ti el comunismo, a ser un rebelde. Si Pedro Vicio Campo estuviera vivo. Pedro Albizu, su animal. Sí, es verdad, señor. Usted tiene toda la razón. Pero yo quiero que usted sepa que nosotras estamos muy arrepentidas de los planes que teníamos con este país. Este país está en peligro, ¿eh? De hecho, nuestros maridos continúan con sus planes de comprarlo. Nosotros hemos renunciado a toda nuestra riqueza por amor a ellos y a este país. No, no nos interesa el dinero. Eso no nos hace falta para ser felices. ¿Cómo la vaina? ¿O sea que ustedes renunciaron a su riqueza? Espérate. ¿Cómo es la desgracia? No nos interesa nada de ellos. No, para nosotras nuestra riqueza son ustedes. En este país, una mujer desde que se divorcia busca un camión y se lleva a los trates. Y ustedes renuncian a ser ricas. ¡Qué par de viejas tan idiotas! ¿Cómo que aquí la comida se compra con coco, mamón? Una cosa que ni los bonogalos lo han aprobado. Entonces, ¿no quieren estar con nosotras? Aquí hay que hacer un análisis profundo. ¡Adiós! ¿Y ustedes no decían que habían llegado al capitalismo por pura casualidad? ¿Dónde está el amor que ustedes le tenían a estos dos pollos de tela? Ernesto.
que son, son unos hipócritas los dos. Son una vergüenza para este país. Es que el amor es algo complicado. Ay, Maripili, no seas ingenua. Es obvio que estos dos tipos andan detrás del dinero de estas dos pobres mujeres. Malditos. Malditos. Tenemos que inventar un plan para salvar el país. Oye, y el presidente debería haber llegado. Tampoco los árabes terminan de llegar. ¿Tú revisaste el contrato? Todo está perfecto. Lo único que necesitamos es la firma del presidente. Noches, tal y como se le dijo al país, nuestro presidente firmará esta noche un importante acuerdo de inversión. ¿Qué pasa? Que los muchachos no entran en acción. No lo sé, ya los muchachos debieron haberse presentado ante el presidente. ¡Ladrones! ¡Ladrones! Disculpe, señor presidente. Eran unos delincuentes aquí infiltrados en la actividad, pero ya podemos proceder a la firma. ¡Ladrones! ¡Ladrones! No se conforma con robarse los cables de electricidad, las alcantarillas. ¡Despierta! ¡Ladrones! ¡Se quieren robar el país! ¡Despierta! ¿De qué se trata ahí? ¿Tú crees que yo lo iba a firmar sin haberlo chequeado? Señor presidente, usted está pensando lo que no es. El hecho de que me sienta cómodo asumiendo mi español de gurabo y no me la dé intelectual no significa que coma hierba. El burro eres tú. Pero, ¿cómo se te ocurre a ti entregarle la isla a estos árabes? A sabiendas de que nosotros compartimos tan buen territorio con esos hermanos haitianos. Haití no tiene ejército y lo podemos invadir con facilidad. Es la única oportunidad que usted tiene de ser un presidente vitalicio. Porque aunque ellos sean dueños del país, nunca podrían representar la soberanía nacional. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo quiero durar 40 años? Yo quiero 4 años más y me voy para mi casa. Señor presidente, para serle sincero, usted nunca podría ganar las elecciones de una manera legal. Porque las encuestas que le hemos entregado tienen los números alterados. Ahora, si contamos con los recursos de los árabes, serían otros los resultados. No haré nada que atente contra la democracia de este país. Iré a las elecciones. Si gané, gané. Si perdí, perdí. Me voy para Gurabo a sembrar mango. Y el que quiera que me caiga atrás. Tengo unas botas fabulosas para irme a la finca a sembrar mangos. Te puedo conseguir una a muy buen precio. ¿Tú te crees que yo estudié en Harvard
para venir a sembrar mango a esta islita. ¿Y qué piensas hacer? ¿Cambiar de caballo? Todos los políticos son iguales. Yo que he trabajado con los últimos dos presidentes, les puedo decir que solamente se diferencia en que uno tiene mucho cabello y el otro tiene poco pelo. Bueno, trabajaré para hacer una buena obra de gobierno. Y tú, está de más pedirte tu seriedad en tu cargo. Cuente con eso, presidente. Y tú, como asesor económico privado, dejo eso en tus manos. La economía crecerá, señor presidente, pero siempre y cuando usted se deje llevar de mi asesoría. Tanto tiempo de haber perdido el carguito, no logro entender la causa de mi derrota. Fue la crisis bancaria. Tú nunca debiste haberte reelegido, ¿eh? No, tú no lo decías antes, cuando te abrían la carro para que tú cruzara. Señor presidente, ¿usted cree que gane las elecciones? Pues claro que sí, lo vamos a demostrar. Pero, presidente, con esta difícil situación económica, ¿usted se va a reelegir? Sí, es que yo tengo la maña de los tres, presidente. Si no me funciona uno, me funciona el otro, me funciona el otro. Yo no puedo seguir en esto. El niño tiene 10 días que no come. Sí, oye, pero... Oye, yo sé que tú renunciaste a todo por estar conmigo. Yo lo sé, eso yo lo sé. Pero yo tengo pasaporte azul. ¿Y tú sabes dónde yo estoy ahora mismo? En Santo Domingo, fregando platos para mantenerte a ti. ¿Por amor? ¿De qué amor tú me hablas, por Dios, con la barriga vacía? Óyeme, no me presiones tanto. Yo tengo pasaporte azul y mira dónde estoy. Diablo. En esta casa ni agua hay para bajar, compadre. Increíble. Compadre, ¿qué? Oh, compadre, usted tiene una cosita ahí. ¿Pero? Prima, háganos el favor, consigan un par de libras de arroz, que estamos por hacer un locrio. ¿El arén qué está? Ese niño tiene 2 días bebiendo agua de azúcar. Míralo cómo está hinchado. Padre, esta baña está dura. ¿Entonces a quién usted tiene que llamar? A Ernesto, que está en Puerto Rico. ¡Puerto Rico! ¡Ernesto! Mire, ustedes lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y dejar esa bobería del comunismo. Está bien, compadre, está bien. ¡Y que viva el capitalismo! No me puedo creer en nadie. Ya. En mi paso por el poder pude conocer las dos caras del ser humano. Pude conocer las dos caras del ser humano en sentido global. No solo la del dominicano, también las de algunos vecinos extranjeros, los cuales venden una idea de independencia la cual no existe en su corazón. Son cuchipluma nomás. Solo buscan notoriedad. Los ministros corruptos, esos que llegan a los cargos públicos a meter la mano y el pie, a los que no le importa vender la isla para mantenerse en la papa. Los comunistas, entre comillas, esos farsantes que exigen la igualdad social. Esos mismos que usan unos jeans desgastados y polochercitos con una foto del Che que ya no aguanta más lavada. Que dicen que aman la pobreza. Siempre y cuando el capitalismo no le dé la oportunidad de hacerse rico. O mejor dicho, echarse la funda. Los inversionistas extranjeros. Los que creen que con dinero pueden comprarlo todo. Ignorando el orgullo y la dignidad de este pueblo noble y trabajador.
No aceptamos que nadie venga de donde el diablo echó las tres voces a robarnos esta media isla. Como tenemos cosas malas, tenemos cosas buenas. Y una de ellas son nuestras mujeres. Esas que en determinado momento, por circunstancias de la vida, tuvieron que fingir amor para mejorar su calidad de vida. Pero al final dieron el mejor de los ejemplos, renunciando a los lujos y riquezas solo por amor. Los políticos reeleccionistas, como ese, como yo, con un inmenso amor por la ñoña, ignorando que el poder es pasajero y se te puede escapar por una pequeña crisis bancaria provocada por un lío de falda. Aún así, creo que desde la silla todavía me falta mucho por hacer. Ya no puedes hacer nada. Terminé de leer la Constitución y no puedes volver a optar a la presidencia de la República. No, no. Mira, ve, yo tuve que me dejar un cabo suelto. Tres veces la ley. Déjame ir al baño, que estoy directo. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Qué buscas aquí? ¿Y ustedes? Deberían estar presos los dos. ¿Y la Constitución? ¿Se te olvida que estamos en la oposición? Esta casa está en crisis. No había papel en el baño. Es desgranado que estamos. En la política no hay nada escrito. Se escribe al derecho, se lee al revés. Todo hombre tiene derecho a cambiar su historia. Tenga. Nos vemos mañana en el palacio. Compadre, ¿qué hacemos? A la mierda. Compadre, usted tiene un chiste más quinté ahí, compadre. Tepi, 829. 829. Che, compadre, venga. Deja su dignidad, compadre, venga. No joda. Escúcheme, venga, compadre. 829. Si quieres una mujer, venga, búscate. Búscate al doctor Contreras para que ponga en sus pechos silicón y afine bien sus caderas. Si quieres una, tienes que ser funcionario o tener mujer.